El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 9 de junio el acto de entrega de diplomas y de títulos de empleo de las nuevas promociones que acceden a las escalas de cabos y guardias y de suboficiales de la Guardia Civil. Don Juan Gómez Ortega, rector magnífico de la Universidad de Jaén. Don Luis Javier Gutiérrez Jerez, delegado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén para Relaciones Institucionales con la Guardia Civil. Don Daniel Alonso Damián, se procede a imponer la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por distinguirse en su aplicación, conducta y entusiasmo en el cumplimiento de sus deberes durante la realización del 37 curso de acceso a la escala de suboficiales. En el Guardia Civil, don Javier Tuñón Blanco, se procede a imponer la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por distinguirse en su aplicación, conducta y entusiasmo en el cumplimiento de sus deberes durante la realización del 120 curso de acceso a la escala de cabos y guardias. Impone la condecoración del director general de la Guardia Civil. La 37 promoción de la escala de suboficiales está compuesta por 239 hombres y 10 mujeres. La 121 promoción de guardias civiles la integran 596 hombres y 71 mujeres. Queridos alumnos, celebramos hoy aquí la clausura de los cursos de la 37 promoción de acceso a la escala de suboficiales y de la 121 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias. El claustro de profesores y todo el personal de la plantilla que ha compartido con vosotros este periodo, nos alegramos de vuestro éxito, valoramos y reconocemos el esfuerzo realizado y queremos transmitiros nuestra más cordial enhorabuena por todo ello. Es un acto de felicitación y de gratitud. De gratitud, empezando por vuestras familias, por vuestros hogares, por vuestras madres que tuvieron la valentía de traeros al mundo, por todos aquellos que desde la cuna, independientemente de los problemas que se hayan podido vivir dentro de las familias, como en absolutamente todas las familias de España y del mundo, os han inculcado unos valores éticos y morales de amor a España, al servicio y a la abnegación, que os han hecho ir moldeando lo que ha sido vuestra vocación para servir a la patria a través de la Guardia Civil.